Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y en estos momentos estamos acompañados de Roque Benavides. Él es decano del Colegio de Ingenieros del Perú, quien además trae una nueva propuesta para la carretera central, como ya Perú 21 lo venía informando. Vamos a analizar bien este tema y también las propuestas que tiene al lado. La ministra de Transportes ha dicho básicamente que va a escuchar la propuesta del Colegio de Ingenieros del Perú. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la entrevista. Siempre muy grato estar acá en Perú 21. Para los que nos están viendo, hay que explicar esta nueva ruta de la carretera central. ¿Por qué este trazo? Hay dos alternativas. Y tenemos que ir a la historia. El gobierno regional de Junín planteó una alternativa que saliera de la Ramiro Prialé, entrara por Huaycán, y un túnel y entrar a la quebrada de Tinajas, que es la que sale desde Cieneguilla, y luego regresar a la zona de Pachachaca, justo antes de la Oroya. Eso es considerado una variante que va a tener algo más de 50 kilómetros de distancia en adición a lo que tiene hoy día la carretera central. El gobierno regional de Lima, sin embargo, planteó una alternativa distinta. Saliendo de la Chutana, vale decir, a 40, 45 kilómetros al sur de Lima, de la carretera panamericana, hacer un trébol y salir por toda la quebrada de la Chutana, por línea de cumbres, en forma directa, llegando a un lugar que se llama Pachacayo. Y Pachacayo está entre La Oroya y Jauja. Y por lo tanto es un camino mucho más corto. Es un camino más seguro desde el punto de vista geológico, menos huaicos, y la verdad es que nosotros creemos que esa alternativa, la del gobierno regional de Lima, es la mejor. ¿Por qué es que no nos oponemos? Creo que al final van a tener que hacerse las dos alternativas, pero hoy día hay que privilegiar una sobre la otra. La propuesta para llegar antes de La Oroya, lo único que haría es llegar a una suerte de embudo, porque hoy día La Oroya, si usted conoce y ha viajado por ahí, bueno, es un cañón que uno entra, uno no puede hacer por ahí una carretera doble pista, que es lo que se espera. Por lo tanto, nosotros consideramos que lo más barato, lo más rápido, lo más seguro desde el punto de vista geológico y de huaicos, y lo más barato, insisto, es la carretera que podría salir por la Chutana directo a Pachacayo. ¿Cuál es la principal ventaja que tendría esta propuesta en comparación con la del Corredor Verde? Tenemos que la ciudad de Huancayo es la ciudad principal del centro del Perú. No cabe la menor duda. Y por lo tanto, esta carretera, sin tener que pasar por La Oroya, llega mucho más cerca a Huancayo. Creo que esa es una virtud muy importante. Hay gente, los que defienden la carretera del gobierno regional de Junín, que dice que es indispensable que baje toda la producción de Cerro de Pasco y de la selva por la carretera central. Pero Cerro de Pasco y la selva tienen otras alternativas, como son la carretera de Huaura, la carretera de Canta y la carretera de Huaral. Por lo tanto, creo que va a haber que potenciar todas esas carreteras. Hoy día, nosotros creemos que lo importante es servir a Huancayo y esta carretera nos lleva mucho más cerca a Huancayo. Esta propuesta, ¿cuántos kilómetros tendría y en cuánto tiempo se podría recorrer? Nosotros entendemos que la carretera, el desvío, esta variante que se plantea, tendría una duración para llegar a La Oroya o a Jauja, en fin, más de 5 horas, mientras que la carretera por La Chutana es menos de 4 horas. Y la distancia es mucho menor. Claro. Y usted también decía anteriormente que la propuesta de ustedes era mucho mejor porque genera mejor integración en Huancayo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funcionaría? ¿A qué se llama o qué llaman ustedes integración? Bueno, la principal ciudad del centro del Perú es Huancayo.
Y esto llegaría a un punto en la carretera entre La Oroya y Huancayo, que pondría a quienes quieran viajar a Huancayo y luego a Huancavelica, por supuesto, y a Ayacucho, mucho más, más cerca. Creo que el Perú necesita mucho más infraestructura. Cuando hablamos, por ejemplo, de competitividad en un país, esa palabrita que a veces es difícil hasta de pronunciar, estamos hablando de infraestructura. Y la infraestructura es fundamental. Las carreteras, los ferrocarriles y todo lo que podamos hacer en ese sentido es muy valioso. Comprenderá que el Colegio de Ingenieros es un colegio profesional, que lo que queremos es dar opinión para que salga la mejor carretera posible. Yo he tenido mucho gusto de leer en Perú 21 que la ministra ha dicho que nos va a convocar. Nosotros hemos pedido cita con los anteriores ministros de Transportes y nunca nos han recibido. Así que es la primera persona que nos va a recibir. Nos recibió, sí, el viceministro de Transportes, el ingeniero Virgilio Acuña, pero el ingeniero Virgilio Acuña ya renunció y por lo tanto no tenemos un interlocutor. Muy bien. Parte del trazo de PMO pasaría por Cieneguilla. En comparación a esta ruta que proponen, ¿implicaría expropiaciones? Por supuesto, cualquier carretera implica expropiaciones. Y la del PMO, que va por la quebrada de Tinajas, no es exactamente Cieneguilla, es un Bueno. poquito más arriba de Cieneguilla, tendría que expropiar zonas urbanas a la llegada a Pachachaca y por supuesto la zona de Huaycán. Mientras que la alternativa por la Chutana es expropiación también, pero no hay zonas urbanas. Y por lo tanto, las expropiaciones serían mucho más baratas y tendrían mucho menos oposición. En el Perú de hoy, nuestro querido Perú, pues tenemos que preocuparnos de esos temas. No queremos una confrontación social, no queremos una discusión si es que se pueden o no se pueden expropiar los terrenos. En ese sentido, el otro día conversando con un colega periodista, don Fernando Carballo, yo le decía, hay que pensar en el Perú que las expropiaciones son el bien común de los peruanos y el bien común debe estar por encima del bien individual. Él me hacía recordar que hubo un premio Nobel de Economía, el señor Tirole, francés, que tiene un magnífico libro que yo recomiendo, La economía del bien común. Y creo que en ese sentido hay que buscar las mejores alternativas de expropiación, pero que tenemos que priorizar eso en beneficio de la sociedad, definitivamente. La carretera central es fundamental para todo el Perú. ¿Ustedes se han reunido con la PMO? Nos hemos reunido con la PMO, hemos conversado. Ellos insisten que su mandato es por el lado de la quebrada de Cieneguilla, de Tinajas. Y no les falta razón. Ellos finalmente, los franceses, son unos contratistas. Y entonces a nosotros como Colegio de Ingenieros nos corresponde hablar con la autoridad, con el ministerio, para que el ministerio pueda decidir qué cosa es lo que hace. Pero usted comprenderá que nosotros como Colegio de Ingenieros no somos pues los que vamos a dar órdenes, simplemente vamos a transmitir nuestro mensaje. La ministra ha dicho que según la PMO, la propuesta de ustedes generaría mayor tráfico en la Panamericana Sur por la Chutana. Eso es evidente, claro, vendría tráfico por la Panamericana Sur, seguramente también habría que potenciar más, pero recordemos que en este momento se ha construido una nueva Panamericana antigua, por llamarlo de alguna manera, que corre en paralelo con la doble pista de la Panamericana Sur. Así que hay espacios que se puede flexibilizar, facilitar el tráfico por la carretera panamericana, claro, se tendría que trabajar, por supuesto, pero la otra alternativa es ir por una quebrada que tiene muchos huaycos tiene la quebrada de Tinajas, mientras que la quebrada de la Chutana es una quebrada seca, que está demostrado que no va a tener huaycos, porque todo iría por línea de cumbres. Vale decir, no va a tener problemas de deslizamientos. Si el MTC dicen que van con su propuesta, ¿en cuánto tiempo los peruanos podrían tener
esta carretera central lista? Con la carretera del PMO en el 2031. ¿Y con la de ustedes, con la propuesta de ustedes? Nosotros creemos que en 5 años se podría tener una carretera. Se podría reducir en 3 o 4 años el plazo. Muy bien, vamos a ver entonces, a esperar que responda la ministra, porque ella ha dicho que los va a llamar. Bueno, ese es un gesto muy importante, ¿eh? La política es también ser convocante, es ser dialogante. Y como digo, es la primera ministra que nos convoca. El Colegio de Ingenieros no es cualquier cosa. El Consejo Departamental de Lima representa el 60% de los ingenieros del Perú. Y nosotros no tenemos ningún interés económico en esta propuesta. Lo que tenemos es, como peruanos y como ente técnico, de hacer una propuesta adecuada para el Perú. Ahora vamos a pasar el tono de la entrevista, un tono político. ¿Qué opinas sobre las protestas a nivel nacional, los heridos que ha dejado las protestas, pero heridos económicamente hablando también? Porque las protestas han golpeado aún más a las MIPES, tanto del sur como del centro del país. Entonces, hay muchas preocupaciones. En esos momentos hay una mesa de diálogo con los líderes de los partidos políticos, pero también usted, no sé, ¿cree que ese abanico de reuniones debería ampliarse a otros sectores? Primero, lamentar los fallecimientos. Más de 60 peruanos. Lamentar el fallecimiento de policías que estaban cumpliendo su deber en el BRAEM. Lamentar los heridos que puedan haber habido. Es penoso para cualquier peruano ver este enfrentamiento entre peruanos, esta violencia, que la verdad es que es casi insólita. La violencia y las protestas han comenzado diciendo que renuncie la señora Boluarte, que salga el señor Castillo de la cárcel, que se cierre el Congreso. Es decir, realmente una crisis política, pero que no es comprensible desde el punto de vista constitucional. A la hora que el señor Castillo comete el delito de hacer un golpe de Estado, porque ese discurso que dio fue un golpe de Estado, lo que correspondía al Congreso de la República vacarlo, y de acuerdo a la Constitución, la vicepresidenta asumir. Dentro de esa lógica no se entienden estas protestas. Pero es una realidad y ha sido lamentable lo que hemos visto. La imagen del Perú para el turismo, para la micro, para las pequeñas empresas, para las empresas mineras, para las empresas industriales, el consumo, el empobrecimiento de la población. Pero, como siempre, la pita se rompe por el lado más débil. Y las micro y pequeñas empresas que viven un poco también al día, algunas un poco mejor, otras un poco peor, pues son las que más han sufrido. Y la gente más pobre de nuestro país es la gente que más ha sufrido. Definitivamente hay un impacto. La pandemia fue terrible. Y ahora tener este problema de una paralización de 1 mes y medio, esto no es poca cosa. Los agricultores que no pudieron trasladar sus productos, los agroindustriales en la zona de Ica, Puno, Cusco, Machu Picchu parado, Dios me libre, todos esos comerciantes de aguas calientes. Por supuesto que somos sensibles a lo que puedan estar sufriendo los micro y pequeños empresarios, los medianos y los grandes. Todos hemos sufrido. Que Bambas esté trabajando al 25%, que Cerro Verde haya tenido que bajar ligeramente su producción porque no tenía insumos. La verdad es que esto es un golpe muy fuerte a la economía y creo que hay que enfrentarlo con toda seriedad. Y en ese sentido, se habla de salidas a la crisis, mientras en el Congreso se les ha pasado 4 oportunidades de adelanto de elecciones, porque así lo dicen las encuestas. La última encuesta de Ipsos dice que 70% de la población quiere adelanto de elecciones al 2023. Los congresistas aún no se ponen de acuerdo para llegar a ese punto de encuentro. La presidenta Dina Boluarte parece que está llamando a las fuerzas políticas para llegar a ese punto de encuentro. Pero, ¿cuál es la salida para usted? Es una crisis política.
No cabe la menor duda. Acá lo que se tienen que poner de acuerdo son los políticos. Perú Libre no puede insistir pues con una constituyente cuando todo el mundo sabe que no tiene ninguna prioridad para los peruanos y que no va a solucionar ningún problema. Seguramente Renovación Popular tampoco puede ponerse en ese plan de radicalismo de quedarse hasta el 2026. Yo creo que hay que llegar a consensos, porque si bien lo formal, lo constitucional, lo institucional es que la señora Boluarte podría quedarse hasta el 2026 y que este Congreso podría quedarse hasta el 2026, no pareciera que esto resiste. Y por lo tanto, hay que buscar elecciones adelantadas. Cada sector ha planteado propuestas y soluciones al Ejecutivo para salir de la crisis. Desde el sector empresarial, por ejemplo, ¿cuáles serían algunas de estas propuestas? Yo vengo hoy día con un sombrero distinto. Entendemos. El sector profesional. Pero todos hacemos muchas cosas, claro, ¿verdad? Pero yo puedo hablar también por el sector empresarial. Yo creo que tenemos todos que unir esfuerzos para llegar a esos consensos que tanto necesitamos. Los técnicos, pronunciarnos. Cuando yo hablo de la carretera central, estoy hablando por la comisión de transportes que tenemos en el Colegio de Ingenieros. Cuando yo hablo de cuestiones empresariales, seguramente también hablo por el sector minero. En general, creo que todos tenemos la obligación de hacer propuestas para llegar a esos consensos que tanto necesitamos. Yo invoco a las fuerzas políticas a que realmente cedan en esas peticiones maximalistas. Hay que ir a una solución para que el Perú pueda salir adelante de esta crisis. El Perú tiene un alto grado de pobreza, aún cuando los últimos 30 años eso ha ido decayendo, pero todavía tenemos mucho por avanzar. Los jóvenes, la gente más pobre del Perú, tendrá que tomarles cuentas a los políticos de nuestro país. ¿Cuánto tiempo cree que el Perú se pueda recuperar? Hemos venido de una pandemia, entramos a una crisis política que se viene arrastrando de hace 5 o 6 años atrás. Ahora hemos estado paralizados 1 mes y medio por estas protestas. ¿En cuánto tiempo cree que el Perú pueda recuperarse, recuperar la institucionalidad? Yo soy un optimista redomado. Yo creo que si nos ponemos de acuerdo, este problema se soluciona muy rápidamente. El Perú tiene capacidad para volverse a poner de pie rápidamente. Yo no creo que sea un tiempo muy largo. Con que ordenemos un poquito, con que convoquemos a la mejor gente. El problema, con el debido respeto, el señor Castillo convocó a la peor gente que podía convocar a los ministerios. Y por supuesto el chambismo, el buscar su chambita en todos los puestos públicos también nos ha hecho mucho daño. Han colocado a gente que no tiene pues el nivel en los ministerios y eso impacta, por supuesto, en la producción nacional. Yo creo que con que pongamos a los mejores a trabajar en el Perú, podremos salir de esta crisis muy rápidamente. Cortito nomás. Las primeras atenciones que debería concentrarse la presidenta Dina Boluarte una vez llegado a un consenso de adelanto de elecciones, ¿cuáles deberían ser en el sector económico, por ejemplo? Bueno, hoy día lo ha dicho, hay que invertir en agua y desagüe, hay que invertir en obras indispensables. Nosotros comentábamos el otro día cuántas obras paralizadas del Estado hay. Bueno, los principales departamentos que tienen obras paralizadas son Puno y Cusco. Hay que reactivar esas zonas. Yo no estoy de acuerdo con la violencia ni con el cierre de carreteras. No estoy de acuerdo. Y me parece muy mal y todo el peso de la ley a esa gente que comete esos delitos. Sin embargo, soy consciente y he visitado, por supuesto, Puno y Cusco, que hay mucha más pobreza. ¿Cómo es posible que los gobiernos regionales sean tan ineficientes? Repensemos la regionalización. Porque no puede ser que los proyectos estén retrasados, escuelas a medio construir, hospitales a medio construir, carreteras que no se han terminado.
creo que hay que ponerse las pilas, ¿eh? Muchísimas gracias, señor Benavides, por estar con nosotros aquí en el CD Perú 21 TV, hablando no solamente de la carretera central, sino también de una mirada a la crisis política que tanto necesitamos en esos momentos para ponernos de acuerdo y llegar a un consenso en cuanto al adelanto de elecciones que están solicitado por la gente. Así lo ha evidenciado Ipsos en su última encuesta, donde el 70% pide adelanto de elecciones al 2023. Nosotros vamos a regresar con más información.